En el tenis, los buenos sacadores están marcando la diferencia. Tener un buen porcentaje de primeros servicios eleva las chances de ganar. Hoy, en Breakpoint, trabajamos en tips para mejorar tu primer saque. En esta parte del programa, lo que vamos a hacer es proporcionarles unos cuantos tips que le van a servir para mejorar el porcentaje del servicio, ya que el servicio es el golpe más importante en un punto jugado en el tenis. El saque es uno de los golpes más importantes en el tenis. ¿Por qué? Porque pasamos de tener una posición pasiva a ser una posición tremendamente activa de atacar al rival. Para tener un buen saque, un mejor saque, la base de todo es el lanzamiento. Es decir, dónde colocamos la pelota en un punto imaginario en el lanzamiento del jugador para el impacto posterior y terminación. Estamos hoy con Ale, él es uno de mis alumnos, Alejandro Rumich. Él nos va a mostrar cómo es el proceso de la preparación del saque y por sobre todo hoy tocamos con mucho énfasis en los dos saques, en el primero y el segundo saque, el lanzamiento. En este proceso, Ale lo que hace primero es colocarse a unos 50 centímetros o casi un metro del medio de la cancha. Si ustedes se dan cuenta, este es el momento en el cual el jugador se concentra, se prepara, hace el swing de la raqueta y el lanzamiento. ¿Cuándo un lanzamiento es bueno? Por favor, Ale, si puedes agarrar una pelota. Si te puedes quedar un ratito ahí, Ale. El lanzamiento de la pelota difiere mucho de la comodidad del jugador. No importa si un jugador mide 2 metros o 1,50, el lanzamiento de la pelota en el saque depende neta y exclusivamente del jugador. A todos los alumnos yo le enseño de que el saque, el servicio, tiene un ABC, o sea, un primero, segundo y tercer paso. De ahí en más, cada jugador le pone su firma, hace un saque de él. En este momento, Ale se está preparando y va a tratar de hacer el impacto para un lanzamiento de primer saque. ¿Cuál es el lanzamiento de primer saque? Postura del cuerpo, concentración, y el lanzamiento es ligeramente delante de la frente, teniendo en cuenta como un reloj imaginario enfrente del jugador. Las 12, la 1 en esta parte, las 2 y las 3. El impacto para el primer saque no es las 12, es la 1. O sea que el lanzamiento de Ale sería en esta posición para que el impacto sea totalmente plano para el primer saque. Ale, a ver si podemos mostrar un saque. Es importante en el lanzamiento tener en cuenta el uso de piernas. Ustedes van a decir, ¿por qué el lanzamiento tiene que ver con piernas? El impulso que Ale hace en el momento, a ver si semiflexiona y te queda semiflexionado, ¿vale? Ahí, en ese momento, él está transfiriendo todo el peso de la masa corporal por esta pequeña flexión de la pierna. A ver si hacemos un saque nuevo, ¿vale? Impacto. Es tratar de mover totalmente el cuerpo hacia adelante. Lo más importante, como volvemos a recalcar, es el lanzamiento. Si te paras, por favor, ¿vale? Le vuelvo a mostrar. Es como un reloj imaginario enfrente del jugador. Tenemos las 12, la 1, las 2 y las 3. El impacto siempre en la 1. A ver si lanzamos sin tocar la pelota, sin tocar. Ese es el lanzamiento. Una vez más. Exacto. Vamos a hacer ahora impactando. Ese es el secreto del saque. Vuelvo a repetir, un buen servicio, o ya sea un primer servicio o un segundo servicio, requiere de mucha concentración, ya que un servicio es el 60% de un punto jugado. 60%. Es enorme el porcentaje que el jugador tiene cifrado su esperanza para realizar y ganar un punto. Hacemos dos pelotas más, por favor, ¿vale? De saque. Preparación. Flexión de piernas. Impacto. Terminación del golpe. De nuevo. Preparación. Empezamos. Flexión de piernas, lanzamiento, impacto. Si ustedes se dan cuenta, vean, pues si te quedas un poquitito adelante en la parte de la terminación del saque, como si fuera terminaste. Ale, al tocar la pelota, totalmente el cuerpo está tirado hacia adelante. Él no está con el cuerpo atrás. El cuerpo, la masa corporal, está pegando junto con el brazo. Entonces estamos transfiriendo a la pelota no solamente la potencia natural que tiene un jugador en los brazos, sino también
la masa corporal actuando con la potencia del brazo. Una vez más, Ale, y paramos. Por favor. Dos, podemos hacer dos hasta cuatro más si podemos. Sí. Seguimos. El lanzamiento siempre en la una. Excelente. Totalmente el peso del cuerpo hacia adelante. Lanzamiento. Muy bien. Una de las preguntas más frecuentes de los alumnos que acuden acá a la academia es, ¿cómo yo sé cuán alto lanzar la pelota? El mejor tip que le suelo dar, ya sea un jugador de alta estatura, mediana estatura o baja estatura, eso no importa, es tratar de impactarle a la pelota con el brazo derecho. Parame en el momento del impacto, por favor, Ale. Con tu brazo totalmente. Cuando está totalmente extendido tu brazo. Exacto, ahí quedamos. El momento del impacto de la pelota, el brazo derecho tiene que tener su hiperextensión. Si nosotros estamos impactando la pelota con el brazo derecho doblado, es porque hemos encontrado a la pelota en su camino de descenso. Lo que tenemos que agarrar es a la pelota en su punto más alto. Entonces el impacto es limpio, pulcro y podemos lograr el 60% de un punto. Vamos a sacar unos tres más, por favor. La altura de lanzamiento directamente, tratando de que en el momento del toque de la pelota, el brazo derecho esté hiper extendido, con su extensión máxima, inclusive usando los resortes de la rodilla. Excelente. Así llegamos al final del programa de hoy. Pero no te preocupes, el próximo domingo nos reencontramos con toda la pasión del tenis aquí en Breakpoint.